Todas y a todos quienes nos están escuchando en este nuevo webinar de esta serie que hemos llamado Liderazgo Escolar en Tiempos de Crisis, que la partimos allá por esas vacaciones de invierno de abril que tuvimos y que después no hemos parado de seguir haciendo y seguir tocando distintos temas y que creemos que ha sido una instancia importante. La tecnología ha tenido de bueno en este tiempo que hemos podido hacer estos eventos y masificar el que se pueden hacer desde muchos lugares. De hecho, ustedes han ido poniendo sus saludos por el chat y podemos ver que hay personas de Recife, de Pernambuco, de Brasil, hay personas de Talca, de Huasco, de Valparaíso, de Osorno, en fin, de muchos lugares que van a poder presenciar y participar de este webinar. El webinar lo hemos enfocado en este caso en el tema de la evaluación y le pusimos un título fuerte que fue ¿Cómo evaluar en este año 2020? Porque entendemos que aquí hay una preocupación grande de cómo efectivamente se puede hacer la evaluación. Se han cambiado las reglas del juego, no porque nadie quiera, sino porque hemos tenido un COVID y estas reglas del juego nuevas de educación no presencial, de virtualidad, nos han obligado, ¿no es cierto?, a hacer el trabajo educativo de otra manera. Y al principio la preocupación estuvo en cómo se podía hacer, cómo efectivamente se podía buscar hacer algún sistema de aprendizaje a distancia, en emergencia. Pero después, crecientemente, adicionalmente a eso, fue bueno, ¿y cómo también podemos saber qué ha pasado con los aprendizajes? ¿Y cómo podemos hacer evaluación? Y por lo tanto, el tema de evaluación se ha ido poniendo en la palestra cada vez con más fuerza. Y es natural que se ocurra además hacia fin del año escolar, porque ese es un momento, ¿no es cierto? Lo sabemos bien, en que es también un momento en el cual hay que hacer un cierre desde el punto de vista, ¿no es cierto?, los aprendizajes logrados y no logrados. Y por lo tanto, ese va a ser el contexto en que vamos a trabajar hoy día. Ese va a ser el tema que queremos abordar. ¿Cómo se hace, cómo se evalúa en este año 2020, que ha sido tan especial? Para eso vamos a seguir el formato habitual, es decir, que primero vamos a tener una exposición de la profesora Ruth Arce. Ruth ya nos ha acompañado en estos webinars, le pedimos a ella que nos avanzara sobre el tema de la priorización curricular. Y fue muy generosa y en ese momento nos acompañó y ahora le volvimos a pedir su servicio para que nos apoye en este tema de la evaluación, que tiene, por cierto, así como antes teníamos la priorización curricular, aquí también tenemos un tema eje que entender, que es el decreto 87, pero no solo eso, es más amplio también, ¿no es cierto?, respecto de cómo realizar evaluación, pero hay un instrumento de política que también hay que entender bien y por lo tanto le hemos pedido a Ruth que hable de él. Ruth lo decía, es profesora de historia en sus orígenes, trabajó más de 30 años en establecimientos escolares, después empezó a formar también a nuevos docentes en la Facultad de Educación y es parte, ¿no es cierto?, del equipo de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales y concretamente dirige dos carreras, una, ¿no es cierto?, que está centrada en el tema de castellano, lenguaje, y otra en el tema de historia, ciencias sociales. Por lo tanto, muy bienvenida Ruth y gracias por acompañarnos. Ella va a ser la primera expositora de alrededor de 30 minutos en que va a exponer, ¿no es cierto?, el tema. Y después de eso, como es habitual, vamos a tener a un director que va a hablar desde la realidad misma, desde donde las papas queman, ¿ya? Y que nos va a contar su experiencia respecto al tema de evaluación, cómo él la está enfrentando durante este año 2020 y cómo piensa cerrar el año también en temas de evaluación. En este caso, este profesor es Ernesto Mora. Ernesto es el director, es profesor de filosofía de origen y él es el profesor del Instituto Comercial Padre Alberto Hurtado, que queda en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y que es administrado, ¿no es cierto?, por el Quemoeduc. Es de estos establecimientos, de los pocos establecimientos que siguen perteneciendo al Estado de Chile, al Ministerio de Educación y que se conocen, ¿no es cierto?, como también los establecimientos 3166. Porque corresponden a ese decreto. Así que muchas gracias también, Ernesto, por acompañarnos en esta tarde. Ernesto va a hacer una intervención de alrededor de 10, 15 minutos y después vamos a tener un tiempo de unos 15 minutos finales
para poder escuchar las preguntas de ustedes. Para hacer las preguntas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que simplemente ponerlas en la función que existe en su teclado, en su abajo, ¿no es cierto?, en la pantalla, que se llama, ¿no es cierto?, pregunta y respuesta, question and answers, y desde ahí, ¿no es cierto?, nos ponen las preguntas que les parecen importantes de ser respondidas. Yo las voy a tomar y al final, ¿no es cierto?, de que ellos han expuesto sus dos presentaciones principales, vamos a hacer una vuelta en la cual vamos a poder traerles las preguntas que ustedes formularon y hacer, ¿no es cierto?, un redondeo más participativo. Así que eso es lo que vamos a hacer esta tarde y le cedo entonces la palabra a Ruth para que ella, ¿no es cierto?, nos haga la exposición central de esta tarde. Bienvenida, Ruth. Gracias, José. Hola, buenas tardes a todos los que están aquí presentes acompañándonos en este tema tan relevante, tal como decía José, un tema que se hace más relevante cuando está terminando el año y cuando nos toca tomar decisiones que son complejas respecto de nuestros estudiantes y su promoción escolar, y también identificar cuáles han sido los aprendizajes. Espero que a través de esta conversación podamos tener un poco más de luces respecto de cuáles son las mejores decisiones con el fin de que nuestros estudiantes puedan salir de la mejor forma posible de este complejo año. Un año tremendamente complicado para todos los que hacemos clase, para todos los que trabajamos en educación y que ha demandado de nosotros poder desarrollar muchísimas habilidades. Así como le pedimos a los estudiantes, también nosotros hemos desarrollado muchas habilidades en ese sentido. Voy a compartir la pantalla entonces para que veamos la presentación del tema que vamos a desarrollar con esta pregunta, que es lejos de las preguntas más complejas que podemos hacernos en el sistema educativo y particularmente en este año 2020. ¿Cómo evaluar a los estudiantes en este año complejo, pensando en que sus situaciones son distintas que cuando los teníamos a todos en la sala de clase y podíamos hacer un seguimiento mucho más específico de lo que estaban aprendiendo? Hoy día hemos tenido que diversificar justamente la forma en la cual estamos identificando los aprendizajes de ellos. Entonces, vamos a conversar en torno a esta temática y fundamentalmente me quiero referir a dos elementos importantes. ¿Cómo evaluar a los estudiantes considerando la diversidad de las situaciones en las que ellos se encuentran? Y en segundo lugar, un aspecto muy importante, el rol que juega el decreto 67 en este año 2020, que verdaderamente nos puede dar muchos aportes para poder tomar buenas decisiones pedagógicas. Esas buenas decisiones pedagógicas son importantes de realizarlas en equipo, en un trabajo colaborativo. Ningún profesor debe en este momento considerar solamente su perspectiva, sino que es importante también conversarlas con sus equipos de trabajo para que esas decisiones sean decisiones de un equipo que le da solidez justamente a aquello. Y quiero partir con una pregunta que es bien importante respecto de esta situación particular del año 2020. ¿Cuáles son las preguntas que deberíamos formularnos para atender a la situación actual? Esas preguntas, ¿ya?, significan de alguna manera un aspecto importantísimo durante este año 2020. El gran desafío es evaluar más y calificar menos. Ese planteamiento no solo tiene que ver con la pandemia, sino que es parte justamente del decreto 67. El decreto 67 da un lugar importante y relevante a la evaluación formativa. Por lo tanto, cuando en este momento nos hacemos preguntas de cómo evaluar a nuestros estudiantes, me parece que uno de los aspectos fundamentales es ir a la fuente. Y la fuente en este caso es justamente este decreto 67. En ese sentido, la idea de evaluar más nos coloca un tremendo desafío, porque evaluar es un proceso mucho más amplio que calificar. Calificar es un proceso de un momento en el cual un profesor, respecto de una tarea, de un aprendizaje del estudiante, el profesor coloca una nota. Ese es un proceso, una parte del proceso importante justamente de la evaluación. Y a lo largo de los años en nuestro sistema educativo, nos hemos ido acostumbrando a calificar más y a evaluar menos. ¿Qué quiere decir esto? Que este cambio que tenemos que realizar es un cambio complejo, es un cambio que significa también cambiar la forma en la cual los
los padres de familia, los estudiantes comprenden el aprendizaje. Si nosotros colocamos menos notas, parecería que estamos yendo en contra de la tradición, pero efectivamente uno de los elementos más importantes de este momento es justamente tener mayor cantidad de evaluaciones de nuestros estudiantes y dejar la idea de la nota en un segundo lugar. Yo sé que esto es complejo, lo hemos vivido todos los profesores a lo largo del tiempo, lo hemos vivido cuando los estudiantes consideran que su única manera de aprender y su única manera de demostrar que han aprendido es justamente a través de las calificaciones. ¿Cuáles son las razones importantísimas para evaluar más y calificar menos? Uno, ¿ya? Las razones de contexto. Y esas razones de contexto son muy importantes de considerar. En estos momentos, en pandemia, nuestros estudiantes tienen muchos más efectos emocionales en relación a su proceso de aprendizaje. Y esos aspectos emocionales no los podemos dejar de lado, ya que lo que enseñamos no solamente es contenido. Nosotros enseñamos también, desde la perspectiva de los objetivos de aprendizaje, enseñamos también actitudes, enseñamos también procedimientos. Por lo tanto, si los estudiantes tienen efectos emocionales sobre su proceso de aprendizaje, esos elementos también es importante considerarlos. También debemos considerar que muchos de nuestros estudiantes tienen problemas de acceso a los distintos mecanismos que los establecimientos educacionales han establecido para recoger evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, se nos presenta el tremendo desafío de evaluar con criterios diferentes. Y a lo largo del tiempo y desde la tradición, hemos estado acostumbrados a evaluar con los mismos criterios. Es decir, le entregamos a los estudiantes una tarea y esa tarea los estudiantes la realizan y utilizamos los mismos criterios para la evaluación. Hoy día, esos criterios homogéneos están fuera justamente de las experiencias que debemos desarrollar en la sala de clases, en el aula virtual más bien. No los podemos evaluar con los mismos criterios. Y otro elemento importante de considerar, y que creo que tiene que ver con nuestro rol docente, con la tarea, es que hoy día las brechas entre los estudiantes con más acceso y los estudiantes con menos acceso se han hecho mucho más evidentes. Y al tener esa claridad, es importantísimo que como equipos de trabajo podamos determinar cuáles son las características de los estudiantes en un momento determinado, de qué manera esos estudiantes están recibiendo el aprendizaje, si ese aprendizaje lo hemos podido monitorear o no. Todas esas preguntas que son parte de la reflexión pedagógica importante de los profesores nos van a permitir poder tomar esas buenas decisiones con el fin de que esa desigualdad y esa brecha entre el sistema escolar chileno no se haga más fuerte aún. Entonces, queremos ir como respondiendo pregunta por pregunta, ¿verdad? Para todos los que hemos estudiado currículum y evaluación, sabemos que hay preguntas que forman parte de las características de esos contenidos. La primera pregunta es, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Y en ese sentido, la respuesta está en aquellos objetivos que se han priorizado para el año 2020. Cuando en el mes de mayo conversamos acerca de la priorización curricular, efectivamente los establecimientos educacionales tomaron decisiones. Por lo tanto, lo que se debe evaluar son aquellas decisiones que se tomaron en torno a los objetivos priorizados. Y esos objetivos priorizados consideran aprendizajes, ¿ya? Tanto de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Entonces, esos son los elementos que debemos considerar para este proceso evaluativo. Evaluar implica también considerar que debemos hacer como una selección de aquello que sea fundamental para otros aprendizajes. Vamos a evaluar aquellos aspectos que son fundamentales para que los estudiantes avancen en su aprendizaje. Por lo tanto, todos aquellos objetivos que vayan teniendo un desarrollo, ¿ya? Una progresión a través del tiempo, son objetivos importantes de esa evaluación. Considerando un aspecto complejo e importante, que es la evaluación formativa. Esta evaluación sin nota, esta evaluación que nos permite recoger evidencias del desempeño de los estudiantes, pero que no tiene una calificación.
creo que la comprensión acerca de lo que significa la evaluación formativa es uno de nuestros desafíos más importantes, ¿ya?, en relación al aprendizaje de nuestros estudiantes. Identificar cuáles son las mejores evaluaciones formativas, identificar cuál es el desempeño de los estudiantes en relación a esas evaluaciones formativas, para luego tomar decisiones de qué es lo que debemos evaluar en términos sumativos. Por lo tanto, la idea de proceso que se produce en el tema evaluativo pasa a ser relevante con la consideración de esta evaluación formativa. Y ahí yo he colocado una herramienta que nos podría significar hacer una síntesis respecto de los aprendizajes de los estudiantes relacionados con la evaluación formativa. ¿Qué objetivos estoy trabajando? ¿Qué nivel de logro han tenido los estudiantes en las evaluaciones formativas que se han ido dando en el proceso? Una evaluación formativa número uno, ¿qué resultado nos arrojó? ¿Cómo se hizo la retroalimentación de esa evaluación formativa número uno? Y así sucesivamente, para que con la información que nos ha arrojado la evaluación formativa 1, 2 y 3, con los procesos de retroalimentación a partir de esas evaluaciones, ¿qué objetivos vamos a evaluar en esta parte sumativa? Ahí, efectivamente, la idea del proceso es una idea real. Y eso nos permite decir que hemos evaluado en función de un proceso y hemos evaluado en función de los logros que los estudiantes han tenido progresivamente. Un segundo aspecto tiene que ver con cómo evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes en esta instancia? Nuestras formas tradicionales, ¿ya?, probablemente no sean tan buenas en esta modalidad de pandemia. Probablemente esas preguntas que hacíamos, esas largas pruebas que hacíamos a los estudiantes con 30 preguntas de selección única, no sea la mejor forma en este momento de recoger evidencia de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, la primera respuesta que habría que dar es, ¿cuáles son las evidencias que tenemos de los aprendizajes de nuestros estudiantes fuera de la escuela? Porque ellos están en una situación en la cual nosotros no podemos definir. Todos los estudiantes en un mismo momento en la sala de clases recibieron la misma información, recibieron los mismos conocimientos. Por lo tanto, buscar evidencia es importante respecto de cómo se ha producido ese aprendizaje. Y entonces ahí también podemos contar con esta planilla que yo elaboré, que coloca los objetivos priorizados, las características de esos objetivos priorizados, cuáles son las habilidades genéricas o disciplinares que se están enseñando en esos objetivos priorizados, cuáles son las habilidades del siglo XXI que hemos considerado. Es importantísimo considerar ese aspecto. No debemos olvidar que nuestros estudiantes necesitan aprender aquellos conocimientos que son fundamentales para desenvolverse en el siglo XXI. Resolver problemas, por ejemplo, tener capacidad ya para autorregular su propio aprendizaje. Por lo tanto, estas herramientas nos permiten hacer seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Saber qué características tuvo la experiencia de aprendizaje de este objetivo priorizado número uno. Cuáles fueron las tareas que realizaron los estudiantes y cuáles fueron las estrategias evaluativas. Si nosotros hacemos un análisis de los distintos objetivos priorizados y miramos cuáles habilidades genéricas se enseñaron, cuáles habilidades del siglo XXI, cuáles de ellas tuvieron un mejor logro por parte de los estudiantes, cuáles fueron las mejores experiencias de aprendizaje en un grupo determinado de estudiantes, podemos determinar de mejor manera cuál es la mejor forma de evaluar a los estudiantes en una instancia sumativa. Si la mayor parte de los objetivos priorizados que hemos trabajado, los estudiantes han desarrollado habilidades de autorregulación, habilidades de pensamiento crítico, tenemos en nuestra mano una información muy importante para definir cuál es la mejor forma de evaluarlos y cuál es el mejor momento para poder evaluar a esos estudiantes. ¿Cuándo evaluar? De acuerdo a las instancias que se han generado en la escuela, favoreciendo la visión de proceso. Favorecer la visión de proceso significa que el proceso evaluativo también sea planificado. En nuestro sistema escolar, una de las características fundamentales desde el punto de vista de la planificación
es que nosotros planificamos lo que vamos a enseñar y pocas veces planificamos lo que vamos a evaluar. En esta instancia de pandemia, la planificación, el diseño de la evaluación es un aspecto absolutamente relevante. Por lo tanto, tener una panorámica general de dónde están las evaluaciones formativas, en qué momento se desarrollan esas evaluaciones formativas, en qué momento se hace esa evaluación sumativa, cómo los resultados de la evaluación sumativa aportan para la retroalimentación de los estudiantes, es un aspecto fundamental para esa reflexión pedagógica que deben realizar los docentes en esta instancia. Yo insisto, ¿ya? Y creo que en cada una de las presentaciones que hago, insisto muchísimo en la idea de que los estudiantes deben desarrollar habilidades y que para que desarrollen habilidades, los contenidos son el medio. El fin es que los estudiantes desarrollen habilidades. Por lo tanto, la claridad respecto de esas habilidades genéricas que están en el currículum y que todos nosotros conocemos a través de las taxonomías de Bloom o las taxonomías de Marzano, por ejemplo, es importantísimo conocer las características y las complejidades de esas habilidades, tener claridad de cuáles son las habilidades disciplinares, habilidades propias de la disciplina que se enseña, y tener claridad de cómo esas habilidades genéricas y disciplinares se articulan con las habilidades del siglo XXI. Nuestros estudiantes, cuando egresen del sistema escolar, deberán ser estudiantes con capacidad para trabajar colaborativamente, y eso se aprende desde el aula, pensamiento crítico, reflexión, habilidades comunicativas. Por lo tanto, yo creo que si miramos esas tres, ese conjunto de habilidades que aparecen ahí, tenemos mayor cantidad de herramientas para tomar buenas decisiones en términos de lo que significa la evaluación de los estudiantes. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo evaluar a los estudiantes desde la perspectiva de este momento? Por lo tanto, es relevante no olvidar todas las oportunidades que nos ofrece el Decreto 67. Creo que el Decreto 67 no pudo haber llegado en un momento más oportuno que este. Efectivamente, el Decreto 67 es el deseo de todos aquellos profesores que hacemos evaluación y que durante mucho tiempo habíamos estado insistiendo en la necesidad de que un documento oficial nos planteara justamente la necesidad de abandonar esas viejas prácticas. Esas viejas prácticas en donde la cantidad de horas identifica la cantidad de notas. Esas viejas prácticas en las cuales la evaluación más tradicional, la de lápiz y papel, que llamamos en términos evaluativos, en donde los estudiantes contestan un conjunto de preguntas, ¿ya? Las vayamos abandonando para ir hacia otras modalidades de la evaluación. Y ahí, este documento, que es un documento oficial, que tiene muchísimas orientaciones al respecto, nos permite tener muchas posibilidades para evaluar de una manera mucho más coherente con lo que se está enseñando y también coherente con el contexto actual. Entonces, ese decreto 67 releva por sobre todo la evaluación formativa. Plantea también que existen muchas posibilidades para llegar a la calificación final por asignatura y enfatiza la necesidad de mirar el contexto para tomar buenas decisiones pedagógicas. Entonces me imagino a un profesor que tiene a un conjunto de estudiantes que están asistiendo a sus clases a través de distintas plataformas y a un grupo de estudiantes que no están asistiendo y que solamente están recibiendo a lo mejor guías de trabajo o a lo mejor están teniendo algunas otras instancias. Los profesores han sido muy creativos en este momento para comunicarse a través de distintos medios con sus estudiantes. Por lo tanto, no puede evaluar a esos estudiantes que están en perspectivas distintas de una misma manera. Y eso está validado desde el Decreto 67. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos un instrumento, una herramienta importante que nos permite avalar nuestras decisiones diversas en contextos también diversos. Por ejemplo, ¿ya? Quiero dar tres ejemplos que a mí me parecen que son importantísimos para llegar a este proceso evaluativo de calificación cuando tenemos que tomar decisiones de fin de año. Creo que una de las mejores decisiones es realizar evaluaciones integradas entre dos o tres asignaturas
utilizando un mismo instrumento. De alguna manera tenemos que alivianar el currículum nacional. Nuestro currículum es un currículum pesado, ¿ya? Es un currículum que tiene muchos contenidos, que tiene muchos objetivos de aprendizaje. Sin embargo, cuando nosotros miramos aquellos objetivos que son posibles de integrar, tenemos que buscar la forma de que nuestros estudiantes puedan tener experiencias integradas entre distintas asignaturas. He tenido la oportunidad de mirar muy buenos ejemplos de evaluaciones integradas, por ejemplo, entre lenguaje, arte y educación física. Creo que aquí es cuando la idea del currículum integral se hace mucho más patente, cuando tenemos la posibilidad de integrar las evaluaciones entre distintas asignaturas. Hacer eso es ganancia absoluta, porque por una parte los estudiantes ven que el currículum, ¿ya?, tiene esa posibilidad de que podemos dejar de mirarlos como estancos y a la vez favorece también el trabajo colaborativo entre los profesores. Una conversación pedagógica entre profesores de distintas disciplinas favorece muchísimo estas buenas decisiones. También importantísimo poder promover procesos de autoevaluación con instrumentos que valoren la perspectiva personal de lo que se ha aprendido. Tenemos que entregar a nuestros estudiantes herramientas para que ellos puedan mirarse a sí mismos respecto de sus procesos de aprendizaje, respecto de cómo han abordado, ¿ya?, la situación del aprendizaje en distintas asignaturas, respecto de cuáles asignaturas les han permitido tener mayor claridad de los contenidos. Ese proceso de autoevaluación también está incluido de manera importantísima en el decreto 67. También otro ejemplo es trabajar en base a preguntas metacognitivas, como por ejemplo, cuáles son las etapas para resolver un problema, qué aspectos de los contenidos son más complejos. Esos elementos permiten al estudiante desarrollar procesos de reflexión respecto de su propio aprendizaje y que el estudiante pueda descubrir de mejor manera cuáles son sus fragilidades, cuáles son sus fortalezas, dónde debe poner más atención, dónde está más tranquilo con esos contenidos. Entonces creo que si los profesores toman decisiones de integrar el conocimiento, de dar a los estudiantes la oportunidad de mirarse a sí mismos respecto del aprendizaje, si los estudiantes pueden trabajar en base a la metacognición, vamos por un buen camino, que es coherente con el contexto actual de pandemia, que es coherente con el decreto 67 y que es coherente con el enfoque de la evaluación para el aprendizaje. También favorecer esta evaluación auténtica, que así como muchas veces hablamos del aprendizaje significativo, implica poder acercar lo que enseñamos a la realidad de los estudiantes. Por ejemplo, ¿ya?, poder hacer entrevistas a familiares cercanos sobre una temática en particular, algo que se esté enseñando en la escuela, y que se le pregunte a los estudiantes, perdón, que le pregunten los estudiantes a sus familiares que les hagan una entrevista, para saber cuál es el punto de conexión entre lo que se está enseñando y entre lo que la familia conoce. Hacer relatos acerca de hechos específicos, hacer análisis del entorno geográfico y cultural, todos esos elementos que tienen que ver con el concepto de la evaluación auténtica aportan al desarrollo de los contenidos, al desarrollo de los procedimientos y también al desarrollo de las actitudes. Por lo tanto, todos los profesores, no importa la asignatura que tengan, pueden desarrollar estas tareas. Estas tareas no son propias ni de lenguaje, ni de historia, ni de filosofía. Son actividades que pueden realizar absolutamente todos los profesores en todas las áreas. ¿Por qué? Porque nos interesa saber, ¿ya?, cómo escriben los estudiantes, nos interesa saber sus relatos, nos interesa mirar la forma como articulan el conocimiento. Esas actividades de evaluación auténtica también son coherentes con el enfoque de la evaluación para el aprendizaje y también son coherentes con el decreto 67. Importantísimo también considerar que debemos hacer seguimiento oportuno del aprendizaje de los estudiantes. Un seguimiento oportuno, un seguimiento que implica saber los niveles de logro de los estudiantes, nos permite reflexionar acerca de cómo están aprendiendo y de cuáles son los aspectos que nosotros debemos fortalecer a través de una buena retroalimentación.
Creo que uno de los aspectos más relevantes del decreto 67 también, además de la evaluación formativa, es el hecho de colocar en la retroalimentación un aspecto fundamental para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, aquellos profesores que dan una retroalimentación de calidad en donde le indican a los estudiantes los pasos y los caminos para mejorar, permiten a los estudiantes hacer una reflexión respecto de cómo están aprendiendo ellos mismos y permite efectivamente mejorar la calidad del aprendizaje. En nuestra tradición, ¿ya? En nuestra tradición muchas veces de la retroalimentación, esta se limita a veces solamente a decir lo que está bien y lo que está mal, pero no nos muestran los caminos de por qué esto está bien o por qué esto está mal y cómo resolver justamente los pasos de cuando algo no ha sido desarrollado de manera correcta. Entonces creo que es importante no olvidar hacer ese seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, si yo quisiera hacer un seguimiento específico, más acotado, ¿ya? A las características de cada objetivo priorizado, podría analizarlo desde estos elementos que están aquí. ¿Qué relevancia tiene ese objetivo priorizado para la progresión de los otros aprendizajes? ¿Ese aprendizaje que logra el estudiante impacta en otras asignaturas? Cuando un estudiante aprende a resolver problemas, no solo aprende a resolver problemas en matemáticas, aprende una manera de resolver problemas que puede ser útil en cualquier asignatura. Cuando un estudiante desarrolla una buena comprensión lectora, esa tarea no es solamente para una asignatura en particular, tiene cabida en muchas otras asignaturas. Por lo tanto, yo puedo hacer un análisis de la relevancia de ese objetivo priorizado a partir de su impacto en otras asignaturas, de qué manera esas experiencias de aprendizaje, esas evaluaciones auténticas, les permiten a los estudiantes articularse con otras asignaturas. Por ejemplo, los relatos, los análisis críticos, le pueden permitir a los estudiantes desarrollar aprendizaje en cualquier asignatura y en cualquier nivel. ¿Cuáles son los mejores instrumentos para evaluar en dos o tres asignaturas? Claramente, las escalas de apreciación, las rúbricas, ¿ya? Las escalas de apreciación porque son instrumentos que te permiten identificar de manera específica, los niveles de logro que se van produciendo en distintos aprendizajes. Entonces tenemos posibilidades, ¿ya? De ampliar la capacidad evaluativa y de seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, también generando mayor presencia de la autoevaluación y de la coevaluación. También podemos hacer que los estudiantes, ¿ya? Puedan hacer hacer un seguimiento de los estudiantes en particular, como por ejemplo, en qué medida los estudiantes en relación a los objetivos priorizados tienen niveles de logro con distintos logros, qué necesidades de retroalimentación tiene un estudiante en particular en relación a un objetivo priorizado, cuál es el nivel de logro que un estudiante tuvo en un producto esperado. Toda esa información es una información tremendamente valiosa que nos permite favorecer la calidad de nuestras retroalimentaciones y a la vez la capacidad para poder retroalimentar de manera específica. Entonces, si este estudiante que está aquí en la planilla, ¿ya? En relación a todos esos objetivos priorizados, tuviese niveles de logro entre medianamente logrado, ¿ya? Y logrado, y la mayor parte de sus necesidades de retroalimentación son de focalizar en las ideas principales, por ejemplo, y si tuviéramos muchos estudiantes en esas características, eso significaría que el profesor tiene una información relevante para poder retroalimentar y para tomar decisiones respecto de otras tareas. También es importante indicar aspectos singulares del estudiante, como por ejemplo, si tiene acceso a la comunicación, si tiene responsabilidades en el hogar, si hay enfermedad de alguno de los miembros de la familia. En esta instancia de pandemia, dado que los estudiantes no están solamente dedicados a su trabajo escolar, es importante también considerar cuáles son los otros efectos que tienen sobre su vida cotidiana. ¿Ya? Finalmente, si evaluamos más y calificamos menos, podemos tener mejores evidencias de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y favorecer
una toma de decisiones que sea coherente con el contexto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Ruth, por esta fantástica presentación. En la cual ya muchas personas empezaron a decir, bueno, ¿y dónde la vamos a poder ver la presentación? Bueno, la presentación va a quedar con todas sus pautas, sí, y todas las herramientas que Ruth nos proporciona disponible en el sitio de liderazgo educativo UVP. Así que ahí la van a poder buscar. Ahora vamos a seguir con la presentación, pero antes les quiero recordar que ustedes pueden hacer preguntas mediante en question and answers, en las preguntas o incluso en el chat, si les sale más fácil, de tal manera que después, cuando volvamos a tener la ronda final, Ruth pueda tomar algunas de esas preguntas y pueda responderlas. Así que les invito a que ocupen esa herramienta y hagamos esto más interactivo. Quiero contar también que se siguió sumando más personas y dando también más saludos, personas de Lampa, de los Andes en Chile, pero también de Ciudad de México, de Buenos Aires. Así que todos muy felices de que esta tecnología nos permita compartir con tantos hermanos y hermanas latinoamericanos. Ahora vamos a seguir la presentación con un director, ¿no es cierto? Con don Ernesto Mora. Y Ernesto nos va también contar en 10, 15 minutos lo que ha sido su experiencia respecto de cómo evaluar en este 2020. Ernesto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad, muy contento, muy agradecido también de la oportunidad que tengo hoy día de poder compartir con ustedes la experiencia que hemos realizado en nuestro colegio. Agradecido a la invitación que me ha hecho personalmente Ruth y también José para estar esta tarde compartiendo con ustedes. ¿Me van a permitir compartir pantalla un segundito para poder seguir con la presentación? Bien, se ve, ¿no? Sí. 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 Bien. Sí, se trata de evaluar en tiempos de pandemia. Bueno, este es un instituto técnico de Pedro Aguirre Cerda. Les quiero compartir también una noticia que es muy potente para nosotros. Justamente en este minuto, mientras yo estoy conversando y compartiendo con ustedes, nosotros estamos abriendo el colegio. Hoy día tenemos la reapertura oficial del colegio. Están llegando los estudiantes y tiene mucha significancia por lo que estamos conversando precisamente hoy día. En algún minuto me cuestioné, por fracciones de segundo solamente, me cuestioné si estar participando con ustedes en un día tan importante para la vida de la comunidad y para la vida del colegio, pero me pareció muy oportuno poder estar y poder compatibilizar ambos eventos esta tarde, porque me parece que le da un valor agregado a la presentación que estamos compartiendo con Ruth esta tarde con ustedes. Entonces, me parecía importante que también lo subieran. Les comparto estas dos imágenes que quisiera partir con esto. No es necesario que abran los micrófonos y que me la compartan, pero sensaciones que les produce cuando ven estas dos imágenes. Yo, de verdad, nunca lo he hecho, nunca me he lanzado en Benji. Es un desafío personal que tengo en algún minuto de la vida, pero creo que tiene mucho que ver y mucho sentido con lo que nos ha pasado a nosotros como colegio y que creo que es muy importante en el liderazgo educativo y en el liderazgo de los equipos directivos. ¿Por qué? Porque efectivamente un equipo directivo tiene que tener esta capacidad de anticipo, pero también tiene que tener la capacidad de arrojo y de ser proactivo. Cuando veíamos la lámina anterior, estas personas que se están lanzando hacia el vacío, se están lanzando con una cuerda, no se están lanzando solos a la nada, porque probablemente el golpe sea aniquilador. Se están lanzando con una actitud de rebeldía, se están lanzando con una toma de oportunidades, de decisiones oportunas, y están evaluando las posibilidades. Pero se están lanzando. Creo que ha sido una particularidad de nuestro proceso. Permítanme decirlo, este es el primer colegio de la comuna de Pedro Aguirre Cerda que abre sus puertas a los estudiantes. Y creo que hemos sido muy proactivos en estar anticipando el momento que está viviendo el país, el momento de pandemia y las otras situaciones tan complejas como las que vivimos el año 2019 también. Hemos sido capaces de anticipar. Por tanto, hoy día hay una cultura al interior de la comunidad y al interior de los docentes que maneja ciertas herramientas estratégicas que nos permiten hoy día poder ponernos anticipadamente ante escenarios que se nos puedan estar enfrentando.
Aquí un concepto que yo quisiera también dejarlo como... Personalmente he sido bien criticado cuando he hablado de esta frase, ¿eh? Porque muchas personas me han dicho normalidad cuando no estamos en normalidad. El año pasado, cuando estábamos en el estallido social, pasando todo alrededor, Ernesto, ¿cómo vas a hablar de normalidad en pandemia? Y tiene que ver con esta imagen que yo ponía hace un momento. La cuerda se está lanzando con un mar. En la medida de lo posible, si nosotros tratamos de los que tenemos como equipos directivos, desde la lógica de la normalidad es lo que nos da el sustento, es el espacio común que más conocemos. Hoy día no podemos generar un espacio absoluta y diametralmente distinto a lo que nosotros teníamos. Por tanto, en la medida en que nos aproximamos a dar un servicio que apunta Estamos con problemas en la comunicación con Ernesto. Nos ¿Ernesto? Cuesta escucharte, Ernesto. ¿Ernesto? Estás con el micrófono apagado y con problemas de comunicación, parece. Ahí sí. ¿Me están escuchando bien? Sí, ahora sí. Pero te perdimos en algún momento, así que bueno. Sí. Voy a tratar de... Efectivamente, yo les hablaba de esto de la normalidad, ¿no? Voy a retomar del punto que quedé. Les hablaba de esto de la normalidad, cómo enfrentamos los procesos y los desafíos desde la lógica de la mayor normalidad posible. Porque la normalidad es la zona que más conocemos, es el espacio común donde toda la comunidad hoy día lo entiende. No podemos diseñar espacios absolutos y diametralmente nuevos. Pues bien, este escenario de pandemia a nosotros nos aportó una oportunidad importante. Yo creo que esta lógica también es interesante instalarla en los distintos equipos. Tenemos siempre dos miradas, ¿no es cierto? Y podemos mirarlo con... Bien, podemos mirarlo como una oportunidad. Particularmente nosotros lo hemos visto como una oportunidad, pues nos permitió generar una vinculación muy potente con todos nuestros estudiantes. Ya Ruth nos decía la importancia que tiene en el proceso evaluativo, cómo vamos conociendo a cada estudiante, sus necesidades, el contexto en el que está. Hoy día tenemos el contacto absolutamente del 100% de nuestros estudiantes. Sabemos de su realidad evidenciar, hay que ir contacto, tenemos una instancia más solidaria y más de apego con nuestros alumnos, con las familias. Hoy día no olvidemos que cuando estamos haciendo clases por estas plataformas, le estamos haciendo clases a toda la familia, estamos haciendo clases a los hermanos, a los padres, a los abuelos, a los tíos, a todos aquellos que componen el núcleo familiar. Por tanto, evidentemente que ya no nos estamos vinculando solamente con un estudiante, nos estamos vinculando con la familia. Y después, cuando hemos tenido la oportunidad de desarrollar distintas reuniones de apoderados y distintas instancias donde hemos compartido con toda la comunidad, la retroalimentación que hemos recibido de parte de ellos respecto del servicio que nosotros hemos dado ha sido muy, muy potente. Muy agradecidos de todo el contacto y de todo el apego y de toda la vinculación que hemos tenido. Esto también ha significado para el colegio un trabajo colaborativo, del cual ya me voy a referir en un momento más, entre toda la comunidad, entre todos los docentes. Nos ha permitido innovación metodológica, variedad de recursos, pero no solamente variedad de recursos de aplicabilidad dentro del aula, sino que también hay variedad de recursos de evaluación, y también lo decía Ruth. Y cuando hablo de innovación metodológica, me quiero referir a algo que para nosotros ha sido muy potente y que Ruth también lo presentaba en su exposición. No tiene que ver hoy día con generar actividades de aprendizaje. Estamos acostumbrados los profesores a generar actividades de aprendizaje. Lo que nosotros hemos tratado de instalar este año es que cada clase tenga una experiencia de aprendizaje. Eso tiene un sello y una impronta mucho más potente en el estudiante cuando ha tenido la posibilidad de pasar por una experiencia y no por una actividad. Quizás esa es la innovación metodológica más potente que hemos podido vivir este año. Y por último, todos los instrumentos de evaluación han tenido nuevamente esta lógica de la innovación y un mejor servicio. Suena quizás jactancioso decirlo desde este lado de la vereda, ¿no es cierto? Pero así lo hemos podido evidenciar desde las distintas encuestas. Nosotros periódicamente estamos haciendo encuestas a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados, a las empresas que están vinculadas con nosotros. No nos olvidemos que somos un colegio técnico profesional. Y estas encuestas también nos van arrojando estos indicadores de satisfacción donde los apoderados están muy conformes con el servicio que nosotros prestamos. El trabajo colaborativo. ¿Qué
entendemos por trabajo colaborativo? Ha sido una pregunta que nosotros hemos instalado este año en el colegio, el trabajo colaborativo. ¿Qué entendemos? ¿Solo reciprocidad? ¿Solo medidas en conjunto? ¿Un ponernos de acuerdo? ¿Un generar confianzas? Es todo eso, pero es mucho más. Y me permito citar aquí al CPIP, ¿no es cierto?, en este manual que habla del trabajo colaborativo, que todos los docentes, que los docentes estudien, compartan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas en un contexto determinado. Absolutamente vinculante con lo que nos acaba de presentar la profesora Ruth, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo colaborativo es fundamental. Aquí las medidas no las tomamos solos. Y no las tomamos solos ni en lo metodológico dentro del aula, no las tomamos solo tampoco en el proceso evaluativo. Ha sido un conjunto, un constante estar reflexionando respecto de cómo parece que ahora sí que de nuevo se le cayó la conexión. Perdimos nuevamente Ernesto. Sí. Avanzando en la conversación y viendo, ¿no es cierto?, a ver si podemos retomar a Ernesto. Y hay algunas preguntas, y ahí vamos a plantearle que redondee y también pedirle que responda algunas de las consultas, si es que logramos tenerlo nuevamente con nosotros. Esto probablemente que nos pasa a nosotros hoy día también les ha pasado a ustedes con sus establecimientos, con sus clases. Así que yo creo que estamos un poco acostumbrados a que esta tecnología en general funciona bien, pero a veces falla. Hay algunas preguntas que han llegado para Ruth, algunas que vienen desde nuestro amigo brasileño o personas, ¿cierto?, que dicen, bueno, ¿qué es priorización curricular? ¿Qué quieren saber, ¿no es cierto?, cómo opera respecto de eso, ¿no es cierto? Hay otras preguntas que tienen que ver más bien con esto de los proyectos integrados que tú planteaste como un tema importante y en el sentido de cómo podría darse este proyecto integrado entre distintas asignaturas también como un tema que también es muy significativo. También se pregunta respecto a este tema de las preguntas metacognitivas. Ese fue otro concepto interesante que tú diste. ¿Cómo se formulan? ¿Qué son estas preguntas metacognitivas? ¿Cómo se puede hacer ese tema? Y para seguir avanzando, yo te planteo una también, del sentido de si tú crees que es posible avanzar hacia un punto en el cual los estudiantes empiecen a evaluar también hacia los otros estudiantes. Si no, sería una buena innovación que debiéramos hacer el hecho que no solo empiece a evaluarse el profesor al estudiante o el estudiante consigo mismo, sino también la posibilidad de empezar a hacer evaluación entre pares. Y aprovecho de decir que también se han seguido sumando más personas, por ejemplo, hemos tenido una persona de Traiguén que viene, una persona de Portugal, y así por delante. Bueno, Ernesto, te pongo un poquito al día. Dado los problemas de audio, lo que vamos a hacer es que Ruth va a contestar algunas preguntas y después te vamos a pedir a ti que redondees también con alguna de las preguntas específicamente que se te realizaron, ¿te parece? La tecnología de repente. Perfecto, falla. Ya, perdón. Okay. Sí. Vamos, Ruth, y después pasamos a Ernesto. Creo que una de las cosas más interesantes tiene que ver justamente con innovar en el tipo de preguntas que hacemos a los estudiantes para que sean respuestas que generen mayores posibilidades de aprendizaje. En general, muchas veces usamos la pregunta como tradicional, ¿qué características tiene esto? ¿Cómo se llama esto otro? Y apelamos a preguntas que no abren la posibilidad de aprender más. Las preguntas metacognitivas son preguntas que impulsan al estudiante a recapacitar y volver a mirar acerca de cómo ha sido su aprendizaje y que él a la vez pueda hacer un análisis respecto de aquellos aspectos que le resultan más complejos. Por ejemplo, si le decimos a un estudiante respecto de una resolución de problemas, ¿cuáles son los pasos que seguiste para resolver el problema? Esa pregunta es una pregunta potente, importantísima, porque le permite al estudiante reconstruir el proceso de aprendizaje y poder identificar efectivamente qué aspectos están mejor logrados y qué aspectos están menos logrados. Por lo tanto, el mismo estudiante logra identificar la calidad de su propio aprendizaje, es decir,
La pregunta metacognitiva le permite al estudiante hacer retroalimentación respecto de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, hay un tremendo desafío de parte de los profesores de mirar las preguntas y de decir, ¿cuánto le aporta esta pregunta a que ese aprendizaje para el estudiante realmente sea significativo, que realmente ese aprendizaje se instale en él? Y creo que es importantísimo poder mirar en cada una de las asignaturas en qué nivel estamos preguntando, qué características tienen las preguntas que estamos haciendo a los estudiantes. Cuando nosotros decimos, esa es una pregunta interesante, significa que es una pregunta que te obliga a pensar en pasos, etapas, aspectos más importantes, menos importantes. Creo que si ampliamos esa perspectiva, nuestros estudiantes pueden aprender más. Y respecto de lo que me preguntabas de diversificar los agentes evaluadores, yo creo que es muy importante que miremos nuestras propuestas, que miremos nuestras propuestas didácticas de lo que vamos a hacer y miremos cuándo el estudiante tiene la oportunidad de evaluarse, cuándo el estudiante tiene la oportunidad de evaluar a sus compañeros, cuándo el estudiante tiene la oportunidad de mirar su propio aprendizaje. Si vemos que la mayor parte del proceso evaluativo está en nuestras manos, es porque efectivamente no estamos dando la oportunidad que esos estudiantes aprendan a aprender, que es uno de los grandes desafíos justamente del siglo XXI. En la vida, cuando los estudiantes salgan de la escuela, van a tener muchas veces en su vida universitaria, en su vida laboral, van a tener que autoevaluarse, van a tener que evaluar a sus compañeros. Y eso es una manera de ir progresando en la propia capacidad de las personas para aprender. Buenísimo, Ruth. Ernesto, te damos esta ocasión. Ojalá nos funcione bien la comunicación, pero más que retomar todo, porque ya no tenemos tiempo, quizás tú puedes un poco redondear. Y hay algunas preguntas que ya te estaban haciendo que eran muy al hueso, que era cómo ustedes habían hecho en el ámbito primero técnico profesional que ustedes se mueven y con este tema de la virtualidad y la no presencialidad. Recién hoy día tú estás empezando a tener algunas clases, has tenido todo el año de trabajo virtual. ¿Cómo has logrado hacer la evaluación? ¿Qué herramientas has ocupado? Bueno, precisamente Ruth algo nos comentaba, ¿no es cierto?, cuando hablábamos respecto de la evaluación auténtica. Nosotros hemos usado algunos elementos de la evaluación auténtica y también hemos integrado asignaturas, hemos usado diversas estrategias de evaluación. Una de ellas, por supuesto, que ha sido el ABP, que se ha instalado tan de moda en todos los establecimientos. Y nosotros hemos trabajado con un diseño de proyectos basado en aprendizaje en las tres especialidades. Particularmente yo tengo la oportunidad y la suerte de que tengo solo tres especialidades: telecomunicaciones, contabilidad y administración con mención logística. De las tres especialidades, la más práctica, que tiene un sentido más práctico de manualidad, es telecomunicaciones, y con esa especialidad la que estamos hoy día retornando a clases y los estudiantes están en sus laboratorios y en sus talleres. Ha sido difícil, pero creo que la herramienta del ABP nos ha permitido poder desarrollar este proceso evaluativo. Y otro elemento que, cuando les hablaba de la evaluación auténtica, hay uno de los proyectos de aprendizaje basado en proyecto, es que hemos sido capaz de vincularlo con el aprendizaje servicio, es decir, mirando la necesidad del entorno. Entonces nuestros estudiantes han podido recoger información del entorno que nos ha servido y ha sido muy potente para el ABP propiamente tal. Y otro elemento que ha sido también significativo tiene que ver con la evaluación de procesos, ¿ya? Que es muy importante en este tiempo. Hemos tenido la oportunidad también de implementar evaluaciones formativas clase a clase y tenemos todo un plan de desarrollo de evaluaciones formativas y sumativas también para los estudiantes. Tenemos todo un plan de reportabilidad también, en una presentación ahí donde les iba a compartir a ustedes cómo nosotros reportamos los resultados de nuestras evaluaciones sumativas en los niveles de logro de los estudiantes, que nos permite después tener reuniones por departamento para ir trabajando con los profesores la innovación metodológica y cómo podemos mejorar esos niveles de logro de los estudiantes. Y otro elemento fundamental respecto del decreto 67 que hemos trabajado este año y que tiene que ver con el cambio de paradigma que enfrentan los profesores. Como bien decía Ruth, estamos más bien acostumbrados a calificar que a evaluar. Ya yo en alguna conversación, de estas conversaciones valientes que uno tiene que enfrentar de pronto en la vida con algún profesor, me tocó tener esta conversación cuando un profesor por ahí me decía: director, hagamos un solo instrumento de evaluación para todos los estudiantes. No.
Eso es la contradicción misma, no solamente al proceso en el que estamos hoy día, sino que la contradicción al decreto 67. Y como bien lo decía en su exposición Ruth, hoy día tenemos estudiantes que aprenden distintos y por tanto se evalúa de forma distinta. Y esto ha sido también un elemento de capacitación, de formación y de diálogo. Y otro elemento apoyando ese mismo momento de diálogo ha sido el trabajo colaborativo, que entre todos hemos ido viendo que efectivamente el camino va por ese lado. Excelente, muchas gracias. Ruth, te voy a hacer una última pregunta y también para Ernesto, en realidad, que tiene que ver con un tema que ha sido muy polémico, que es el tema de la repitencia. Ya que estamos hablando de evaluación este 2020, está también, ¿no es cierto?, el tema de la repitencia. Había incluso un proyecto de ley en el Parlamento para tratar de hacer que fuese una promoción automática, que finalmente no prosperó. ¿Qué piensas tú, Ruth y Ernesto, respecto de la repitencia? ¿Es deseable o posible que algunos estudiantes tengan que repetir este año o es algo que hay que descartar de plano? Respecto de este año, ya, yo diría que es algo que hay que descartar de plano. Creo que las condiciones diversas de los estudiantes avalan el que los estudiantes pasen de curso, lo que implica un tremendo desafío también para los profesores para el año 2021-2022. En un inicio pensábamos que esto iba a ser un proceso de un semestre y que lo íbamos a poder equilibrar en un segundo semestre. Eso no ha sucedido. Nosotros vamos a estar como profesores muy desafiados el año 2021-2022, probablemente para poder equilibrar esos aprendizajes que durante este año no se lograron. Yo no soy partidaria de la repitencia por varias razones. Creo que saca a los estudiantes de su edad etaria, ¿ya? Y eso siempre tiene algún tipo de significado. Y la investigación dice que en términos generales la repitencia no es un aporte al aprendizaje del estudiante al año siguiente. En términos generales, los estudiantes que repiten al año siguiente no aprenden más, no generan, digamos, otros mecanismos de aprendizaje. En algunos casos es posible que eso sea, hay excepciones. Y respecto de la normativa, el decreto 67 también plantea que la repitencia debe ser un caso excepcional, y que desafía a los establecimientos educacionales a generar equipos de trabajo que puedan acompañar a los estudiantes que estuvieron en condición de repitencia y que no repitieron, para ayudarlos al año siguiente, tener un apoyo al año siguiente para que puedan desarrollar su proceso. Y respecto de aquellos estudiantes que repiten, ¿ya?, en condiciones no pandémicas, digamos, que hay estudiantes, es porque se hizo un trabajo importante entre el equipo de gestión del establecimiento educacional, el profesor jefe, la familia del estudiante, que podrían implicar que ese estudiante repitiera. Sin embargo, ese estudiante repitente también debe tener un apoyo al año siguiente. Pero si yo tuviera que tomar la decisión de la repitencia, yo no dejaría repitiendo este año absolutamente ningún estudiante, ninguno. Muchas gracias por tu claridad, Ruth. Ernesto, ¿cómo lo ves tú? Para nosotros también es muy complejo hoy día tomar la decisión de dejar repitiendo a un estudiante. Nosotros, en esta primera lámina que yo les presentaba en la presentación y les decía, esta capacidad de arrojo y de anticipar los procesos, nosotros ya en abril conformamos el comité de evaluación, que está compuesto por estudiantes, apoderados, profesores y directivos, y en ese comité empezamos a trabajar ya en el escenario que nos podía llegar en noviembre, diciembre, y cómo íbamos a enfrentar este proceso. Este proceso ha tenido varias etapas. La última que hemos podido vivir fue hace 2 semanas atrás, donde tuvimos un consejo técnico donde analizamos el total de los estudiantes que están desconectados del proceso, qué es lo que ocurre con ellos, cuáles han sido los apoyos, los aportes y las evidencias que tenemos de todo el proceso. Hoy día nosotros, particularmente como colegio, tenemos 69 estudiantes que no están 100% vinculados con el proceso académico que hemos llevado este año. Esos 69 estudiantes son los que hoy día están retornando a nuestro establecimiento. Precisamente el plan de retorno quiere cubrir esa brecha de aprendizajes. Y evidentemente, como bien dice Ruth, esta brecha de aprendizajes no se resuelve el año 2020, se resuelve con el transcurso del 2021, 2022. Es un proceso a largo plazo. El próximo año nosotros ya estamos trabajando en cómo vamos a restituir aprendizajes el próximo año de todos estos aprendizajes y saber qué quedaron pendientes. No nos olvidemos que lo que hemos hecho es una priorización curricular. Y con estos estudiantes que han estado desconectados del proceso, estamos haciendo una priorización de la
la priorización. Por tanto, es mucho más complejo. Evidentemente que vamos a dar todas las posibilidades, todas las garantías, y vamos a ocupar un concepto que está también dentro de lo que nos ha dado las orientaciones del Ministerio, la flexibilidad, que es una palabra clave en estos momentos. Probablemente tengamos algún estudiante repitente, probablemente, pero tiene que ser la excepción de la excepción. Muy bien, muchas gracias. Muy claro y consistente los dos. E interesante cómo este tema genera pasiones. En el chat empezaron a haber inmediatamente reacciones frente al tema. Ya da como para un webinar, parece en sí mismo. Sí. Bueno, muy ¿puedo bien. Decir una última cosa, José? Ya. Respecto justamente del tema de la repitencia. Yo creo que el decreto tiene muchos elementos que son posibles de hacer un buen análisis, y yo confío mucho en la capacidad de los profesores y de los equipos de gestión de las escuelas para tomar buenas decisiones. Yo no creo que los colegios estén pensando en dejar repitiendo a estudiantes que no han tenido la posibilidad del acceso. Entonces tengo mucha confianza en que toman buenas decisiones pedagógicas porque conocen sus contextos, ¿ya? Y no creo que ningún proyecto de ley pueda resolver efectivamente eso. Creo que la decisión de los colegios es mucho más importante. Muy bien, bueno, mucho más importante. Bueno, estamos entonces finalizando este webinar que se nos encendió al final, ¿no es cierto? En el chat lo vemos con mucha fuerza, y que les queremos agradecer muchísimo tanto a Ruth Arce como a Ernesto Mora que nos hayan acompañado y que hayamos podido avanzar en este tema de cómo evaluar en este difícil y complejo año 2020 que hemos vivido. Le agradecemos a todos el haber estado presente, el haber escuchado, personas además que tuvimos de tantas partes, no solo de Chile, sino también de muchas partes del extranjero que quisieron estar presentes. Les recordamos que todo el material, tanto el video, digamos, de lo que ocurrió aquí, como también las presentaciones, las vamos a tener en www.liderazgoeducativo.udp.cl. Se mandó esa dirección en el chat, ¿no es cierto? Y es el sitio web de nuestro programa de liderazgo educativo de la UDP, así que ahí van a poder encontrar todo este material que aparentemente hay mucho interés en tenerlo por quienes participaron aquí. Se quedaron los 130 que partieron, se quedaron hasta el final, ¿no es cierto?, escuchando este mensaje. Así que les agradecemos muchísimo y les reiteramos que el próximo mes vamos a tener nuevamente un nuevo webinar sobre esta serie Liderazgo Escolar en Tiempos de Crisis. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias a todos por su participación.